No toque el cuaderno. Sofi, ¿no? ¿Usted, Rafael? ¿Cómo que usted? Me estoy por meter en tu cama. Trátame vos. Sí, se puede meter en mi cama y seguir siendo usted. ¿De cuánto usted me metiste en la cama? ¿Y en total o para este proyecto? Para este proyecto. Con usted sería el 29.º y el último. Qué honor ser tu último. ¿La camisa manchada o qué? No, la flor. Ah. Seguramente te hace falta más a vos que a mí. Te la regalo. Siempre y cuando voy por la calle, la suelo agarrar. ¿Para mí? Sí. Bueno, puede ponerse cómodo, dejar las cosas en el banco y acostarse. Bueno, está bien. Rafael Lima, 29.º durmiente. No lo conozco. Una prima me pasó su contacto. Cuando lo llamé, accedió en instante. Gloria González, 1.º durmiente. No la conozco. La llamo por Américo Grieso, 3.º durmiente. Claudia no Sánchez, 10.º durmiente. Habla mucho de sí misma. Antonio Bellucci, 14.º durmiente. Antonio pide usar el baño para ducharse antes de acostarse. No puedo. No, no pasa nada. Queda tiempo. Pasa que estoy acostumbrado a dormir con mis gatos. Solo me cuesta. ¿Y todos los de usted se dormían rápido? Sí, algunos sí, otros capaz tardaban un poco más, se ponían a charlar. Pero normalmente a los pocos minutos de acostarse se dormía. Todos les saca fotos, Sí. pero son todas personas desconocidas, ¿no? Sí. 28 personas, ¿no te parece raro? No, es un proyecto. Entonces, Nada, voy a esperar acá hasta que te duermas. Rafael Lima, 29.º durmiente. No lo conozco. Una prima me pasó su contacto. Cuando lo llamé, accedió en instante. Es el último durmiente, toma el relevo de Crystal Páez. No se cruzan. Cuando llega, inmediatamente nota su camisa estridente y la flor naranja que lleva en el blazer. Él nota que la noto. Me regala su flor naranja.